Veíamos imágenes y en un momento dijiste, ese gol no lo tengo. El gol que le hizo Huracán en cancha Huracán, vos sabés la... Con la de Vélez. Con la de Vélez, pero las veces que lo busqué... Ahora te lo van a dar los muchachos. Lo busqué porque un día... ¿Querés volver a verlo? Sí, sí. Mirá, que estos guachos te lo cobran, ¿eh? No, no, man, por mirá favor. Que esto te cobran ¿Vos todo. Vos sabés lo que busqué ese gol. ¿En serio lo buscaste? Lo busqué porque un día, hablando con mi hijo, con Gianluca, se lo quería mostrar. Mirá que yo le hice un gol a Huracán, me acuerdo. No te creyó. No, claro, mentira. No, avísame cuando lo tenés y se están, lo tan de lejos, me sí. Sí, me equivoqué, le dije. Pero ¿cómo está? ¿Está bien físicamente, guacho? Sí, sí, estamos entrenando, estamos con el lindo. Qué lindo. Lo llevamos por todo el país, la verdad que estamos muy bien, por suerte. Nombrame los delincuentes que van con vos ahí. Y ahí tenemos el flaco Pacé, el mono Navarro Montoya cuando viene de España. Está Roberto Trota, el Negrito Martín, el Tano Pernía, el Bichifuerte, Calderón, Canigia cuando está acá, Ruggeri también cuando tiene ganas de jugar, que ahora es un actor de cine. Ahora es bailarín. Ahora es bailarín. Ahora es bailarín clásico, se termina ahora. Ahora es más complicado. Después vuelve. Más complicado. Sí. Che, tenemos el gol. ¿Querés verlo? A ver. Decile, mirá la pantalla, acá atrás. Para Gianluca. Mirá, para Gianluca, sí. Sí, sí, mirá, sí, ahí está. Toma. Pero en el ángulo ese. Claro, en cancha Huracán. Después te lo van a buscar los pibes. Después te lo dan. Y tenés medalla, tenés copa, tenés todo. Sí, sí, eso. Y bueno, fue la última Copa América que ganó la selección. Increíble. Vos sabés que cuando llegamos de esa Copa América, llegamos a Ezeiza y no nos dieron pelota. No, ni los taxis estaban. Porque habíamos ganado la del 91. Claro, y salimos así caminando y dijimos qué poco interés tiene la Copa América. Habría que apuntarle a la del mundo, viste, que después fue ese gran equipo del 94. Y vos sabés que hoy en día hay tanta ganas de ganar la Copa América que yo veía la última Copa América que se vivió con una euforia tan grande y pensé, nosotros la ganamos 2 años consecutivos, increíble. Y nadie le dio pelota, ¿es verdad eso? Nadie. Y durante mucho tiempo a la Copa América no se le daba bola. Yo recuerdo la Copa América de Bolivia con Pasarela que llevó... El 97. Sí, 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 que llevó... Que nos eliminó Brasil con la mano de Sabio, creo. De Tulio. De Tulio. Pero esa... Tulio Maravilla. Era como si fuese la tercera selección, ¿eh? No, uh-huh. ¿Viste? No, se le dejó de dar bola un tiempo. Sí, lo que sí, pasa es que creo que antes era Argentina o Brasil y arremetía un poco Uruguay. Ahora se hizo más interesante. Tenés a Chile, tenés a Colombia, tenés a Ecuador, sí, Paraguay, sí, cuando sí, está bien. Tenés, es más competitiva, me parece, sí, ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Está más competitiva, pero, ¿viste? El tema de... Si vos cada tanto metés una Copa América, afloja un poquito la ansiedad del Mundial. Parece, claro. Sí, la ansiedad del Mundial. Lamentablemente el tema de hoy va a ser lo de Brasil, lo de Chapecoense. Jugaste en Brasil vos. Sí, la verdad que mandarle un abrazo a todo el plantel, a toda la gente. Vos sabés que yo me enfrenté con el técnico muchas veces. ¿Dónde jugaba él? Gran tipo, gran profesional. Yo lo enfrenté con Palmeiras, lo enfrenté en Flamengo, él anduvo por Río también. Anduvo por varios clubes, pero aparte de eso... En el cuerpo técnico también, el entrenador arquero nos enfrentamos. Entonces, cuando empecé a ver la lista y todo, viste, me agarró una cosa. Porque uno a veces se imagina, a uno le ha tocado acompañar delegaciones con el laburo. Viaja siempre. Ustedes han viajado siempre, sí. Y han viajado en aviones, en cosas que parecían aviones. Te debe haber venido a la cabeza hoy el día que viajamos en esa lata y llegamos de pedo. Pero es que una vez, me acuerdo que hubo un evento que se hizo en Bariloche. Sí. Y siempre lo cuenta, Ruggeri, Pipo, Grosito, todos los que estuvieron, era un cucurucho, subimos un cucurucho. O sea, ibas agarradito así, viste, temblando para arriba, para abajo, y vos decís, increíble. Pero, a ver, yo digo de que cuando está el momento, es el momento, digo. Por más que le busqué la vuelta, última pelota al arquero, sí, esa es tremenda. Saca una pelota increíble. Sí, sí, sí. Pasaba a San Lorenzo. Sí. El equipo se quedaba en la historia porque hizo una buena campaña, cada uno viviendo en su lugar y jugando el campeonato brasileño. Sí. Le cambió la historia porque era el destino. Uh-huh. O sea, es lamentable. ¿Vos creés en el destino? Sí, yo digo que hay fecha de vencimiento. Uh-huh. Hay hora, día, minuto, a mí año. Lo que hoy lo para habla, mí está todo marcado. Lo hablaba con los pibes. Lo que me cuesta entender en esa teoría es... Cuando es colectivo, como en el colegio de administración es colectiva, ¿viste? Sí. Dice, bueno, le tocó, uy, está marcado el día de vencimiento de cada uno. Pero todos juntos. Pero todos juntos, la gran puta, ¿no? ¿Tuviste cosas raras en tu carrera? Sí, el Badajoz. El Badajoz, escúchame, Diego, tirabas ajo en el arco del rival, no hacíamos goles. No le decían. Todos los goles nos comíamos nosotros. Sí, increíble, el Badajoz ha sido la peor campaña. Sí, sí, sí. El Badajoz de Tinelli estamos hablando. Claro, y los jugadores que había. Claro, había buenos jugadores. Esto, ¿sabes lo que era? Luis Fernando, figura de San Lorenzo. San Lorenzo.
Alejandro Limia, el arquero, sí, figura en el fútbol argentino. Arsenal. Los hermanos, los mellizos, los D'Amico. Los D'Amico. Mauricio López era el mejor delantero. Estaba David Nazareno Visconti. David Nazareno Visconti. Que había jugado en la selección del Coco. Claro, claro, claro. A mí me agarró en el mejor momento. Y o sea, no se daba. Yo cambié Atlético Mineiro. Yo tenía todo arreglado en Atlético Mineiro. Hice la conferencia de prensa en Atlético Mineiro. No firmé el contrato. Y cuando volví para agarrar mis cosas en Buenos Aires, ahí tuve la reunión con Marcelo Continelli y arreglé para arriba abajo. Que cuando llegué... En Mineiro te reputearon. No, me querían matar. Y claro. Pero aparte yo estaba en un momento de mi carrera y cuando llego a Badajoz, me acuerdo que lo llamo a Marcelo y le digo... Hijo de puta. Marcelo, mira que acá no hay nada. Esto es tierra de nadie. No teníamos cancha. Entré a la utilería, me acuerdo, Pajuelo, pobrecito el utilero. Le digo, ¿la ropa? Me dice, ¿qué ropa? Acá no tenemos ropa, nada. Me dice, trae la ropa tuya y entrená así. No, me estás cargando. No, era una cosa increíble. Yo llevaba la ropa una vuelta, que hay en Barajas. Creo que es argentino. Con los bolsos. Con los bolsos de Topper. ¿Para ellos? Los bolsos de Topper, de la ropa de Topper. Ahí está. Pará. Y me para un tipo y dice, escúchame, boludo, no se manda así. ¿Me podés mandar 100 camisas? Claro, 500 camisas. Me dice, que esto es una importación, que es una cosa con papeles. Cuando vi que se puso pesado, dije, bueno, quédatelo. Y llamé a Buenos Aires y todos los papeles. Tardaron como 20 días en sacarlo. Claro, era, che, vas para allá, así, llevale todos los pibes. Las medias, todo. No, tremendo. Eso fue una cosa, pero fue una experiencia, ¿viste? Divertida, lindo. Fueron 5 o 6 meses lindos. Me encantó verlo en Sudáfrica. En el cuerpo técnico de la selección en Sudáfrica. En el Mundial ese, en el Mundial de... Muy linda experiencia, la verdad. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy linda. Yo digo de que... Primero las fachas que tenían todos. Se les dio por el traje. Sí. Se les dio por el traje. No, los tres vestidos igual. No, aparte fue lindo porque... Los tres tenores, parece. Sí, yo digo de que... Me ha tocado estar ahí acompañándolos. Para mí ese equipo era campeón del mundo. Sí. Viste que me ha tocado también estar con el de Bielsa, que llegaba con tremendo, que el de Daniel Pasarela en el 98 había ganado. Sí. Yo sentía que ese ganaba todo. Porque me tocó estar en las prácticas. Claro. Había un clima de lindo, ¿viste? Sí, yo digo, esto tiene ganas. Sí, sí. Bueno, pasó algo parecido en el 94. Sí. En el Mundial 94, nosotros adentro del Mundial como jugador, ¿no? Sí, sí, sí. Sentimos la misma sensación de que el Mundial lo podíamos ganar. Después pasó lo de Diego, pasó lo de Canigia, que se desgarró también. Sí, lo de Diego fue matador. Quedó afuera, fue matador. Y en Sudáfrica había un clima muy lindo. Era lindo ir a verlos en el entrenamiento. Sí, era muy lindo. La verdad que yo digo de que se hizo un gran trabajo y se falló en el último partido. ¿Se falló? ¿En qué se falló? ¿En el planteo? Y se falla, hoy hablamos con el diario del otro día, ¿no? Sí. En el momento era difícil porque nosotros veníamos una goleada contra México que nos hizo mal. Nos hizo mal porque te confunde una goleada de... Pues decís, vamos a seguir así. Y porque en lo que fue realmente el juego, no fue esa diferencia. Claro. Pero los goles te hace decir, bueno, mantenemos el mismo equipo. Además, Tevez había hecho dos. Tevez que era hecho supuestamente salía para Messi, que entrara alguien Messi en la mitad. Messi estaba muy picante, le faltaba el gol nada más, el Pipa estaba metiendo goles como loco. Entonces, fue una decisión complicada. Era de o reforzar más la mitad de la cancha. Claro, era un 4-4-2 o 4-3-3. O jugársela así a ver qué pasa y tuvimos la mala suerte. Arranca el partido y te comes el gol. Sí. Porque la realidad, el gol es un error nuestro. El FAU de Otamendi. Una distracción, después en pelota parada... Nos ganan una pelota complicada, nos hacen el gol y ahí... Después fue paliza. Y ahí viene otra historia. Pero estuvimos desde, no sé si los 15 minutos primero que nos hicieron el gol, hasta los 60 y pico que viene el segundo gol. En ese interín hubo chances como para meter el gol. Di María tuvo la oportunidad, después fue una paliza. Nosotros desesperados arriba. Pero yo creo que ahí nosotros fue, tal vez... Haciendo una autocrítica, el único error que tuvimos. Porque después habíamos hecho un trabajo, como dijo Diego, había un clima de lindo. No, era había, sí, había algo se... Aparte de Diego, ustedes, sí, ahí, era... Sí, era sí. La prensa mundial. Pero en ese mundial la figura era Diego. Claro. Sí, Maradona y Messi. Y Messi. Maradona y Messi. No, pero eso quería ver los entrenamientos. No, de y un Messi... Messi encarando y errando goles contra Nigeria fue tremendo. Sí, 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 el negro, el arquero de Nigeria, le sacó todo. Sí, es que no hizo ningún gol ese mundial. No hizo ningún gol, que si Messi hace gol, se agranda mucho. Gol que hace Palermo Messi, contra Grecia. Messi vive del gol. Porque por más que juegue bien, Messi... Es goleador. Es el gol. La vida de él pasa por el gol. Tenemos el gol limpio.
Que nos queremos regalar este gol limpio. Dale. A ver, el gol que le haces a Huracán para que lo vea la familia. Pero vos sabés que no lo... A ver, ahí va, mirá que lo busqué. ¿El centro quién es el ratón? Aquel es el ratón Zárate. Sí. La baja Gareca. Tiene Gareca. Y ahí está. Al ángulo. Te lo vamos a mostrar tres veces más. Lindo, ¿quién es Puente Dura, el arquero? Puente Dura, padre. Mirá, vas al alambrado. ¿Ahí había amarilla en el alambrado o no? Era la época del visitante. Ah, mirá, claro. Juan Amador Sánchez también. Claro, claro, Juan Amador. Ahí está el Turu Flores, ¿ves? Está el Turu y Cristian Baceda. Y Cristian Baceda. Sí. Mirá vos este gol, ¿sabés lo que me costó? ¿Necesitas algún gol de otro? Te lo podemos conseguir. Alguno de Ronaldo, lo que vos quieras. ¿Ah, sí? Y qué linda esa de Bel de la vida. Alguno de los hermanos de Amico. Mirá, Canal 9. Sí. Canal 9, el de todos los goles, ¿no? Todos los goles, sí. Fútbol de primera iba por Canal 9 en esa época. ¿Te gustaba patear afuera? Sí, me gustaba. Sí. Tuve... Tuve casi todos mis goles. Lo bajás toda la noche. Bueno, ya está, pará. Tampoco pará. Tampoco que era metió cuatro. Pará un poquito, hermano. Casi todos mis goles eran de afuera.